estiloa. Guk dena gardentasunez eta partaidatzea kontuan harturik egiten dugu eta hemen dugu adibiderik argiena. Bueno, la verdad es que estoy encantado de estar aquí en Portugalete, no solo por volver a casa y poder saludar a mi madre, que hacía mucho que no la saludaba, sino sobre todo porque celebramos aquí uno de los que yo creo que son una larga mesa dividida por bloques y con los principales responsables de cada área, de cada política, de cada ámbito de actuación, sentados para exponer, para explicar y para debatir con la ciudadanía cada una de nuestras propuestas, cada una de las políticas que queremos hacer en los próximos 4 años, directos de lo que escuchamos. Porque cada pregunta, cada crítica, cada preocupación que nos trasladen, nos va a dibujar el mapa real de los problemas, de las necesidades y de las inquietudes de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Y ese mapa real se convierte para nosotros en el mapa que Euskadi quiere que hagamos entre todos, que queremos hacer en el gobierno durante la próxima legislatura. ¿Qué es aquello para lo que pedimos la programa para que sea leído, para que sea entendido y discutido por la ciudadanía y que, por cierto, contrasta con las prácticas opacas que caracterizan a otros partidos? Todo el mundo sabe cómo los socialistas hemos elaborado este programa, abierto, con la participación no solo de los militantes del Partido Socialista de Euskadi, sino con mucha otra gente que sin ser... una forma pública y abierta de presentar nuestro programa para que sea leído, para que sea entendido y discutido por la ciudadanía y que, por cierto, contrasta con las prácticas opacas que caracterizan a otros partidos. Todo el mundo sabe cómo los socialistas hemos elaborado este programa, abierto, con la participación no solo de los militantes del Partido Socialista de Euskadi, sino con mucha otra gente que sin ser militante ha querido aportar, ha querido enriquecer nuestras ideas y nuestras propuestas. ¿Pero alguien sabe cómo se han aprobado el resto de los programas? ¿Alguien sabe cómo se ha aprobado el programa del PNV? ¿Con quién han hablado? ¿Qué medidas concretas pretenden impulsar para salir de la crisis? ¿A quién pretenden subir los impuestos? ¿Cómo va a ser el nuevo plan Ibarretxe del que nos hablan un día tras otro? Bueno, pues parece que algunos pretenden o han preferido hacer todas estas cosas en oscuros despachos, de espaldas a la gente. Bueno, nosotros no. Nuestra actitud es abierta y participativa, desde el origen de las propuestas hasta su exposición pública. Y puedo asegurar, además,
que todas nuestras propuestas, todas nuestras medidas están en nuestro programa para ser cumplidas. Porque todas son reales, todas están valoradas y todas tienen un soporte económico detrás. Otros se han puesto el traje de magos y han convertido su programa en una especie de chistera de la que sacan permanentemente conejos virtuales. Veréis, la mesa está dividida en 43 bloques. 43 bloques que abren un abanico de medidas concretas y también ambiciosas para hacer frente a los retos más acuciantes que tenemos como país. No voy a entrar en el detalle de las mismas porque para eso está esta mesa, pero sí me quedaré con los que son sus 5 ejes principales. Yo creo que los conocéis bien. La defensa del autogobierno frente a nuevos planes Ibarretxe, la reforma de nuestro entramado institucional, la defensa de los servicios públicos, la reforma fiscal y, por encima de todas, la apuesta por el crecimiento económico y por la creación de empleo. Esta es nuestra gran prioridad en este momento. Este es el motor que mueve nuestra acción política hoy. Pero el problema es que no da igual. El problema es que la ciudadanía no se deja engañar, que conoce la realidad de Euskadi, que sabe de dónde venimos cada uno de nosotros y cuál es nuestra oferta de futuro. Y sabe que los socialistas vascos tenemos sobre nuestras espaldas el aval de una gestión eficaz del gobierno, haciendo frente a la crisis, luchando contra el paro, ayudando a nuestras empresas, modernizando nuestros servicios públicos, consolidando la convivencia democrática en libertad en este país. La ciudadanía sabe dónde hemos estado cada uno de nosotros estos 4 años. Y el señor Urkullu no lo va a poder tapar, por muy grande que sea la lona electoral que cuelgue del techo de la Sabin Etxea. Y es que el problema no son solo las ocurrencias, no. El problema es que cuando faltan ideas novedosas, o quizá para no desvelar el verdadero programa que tienen oculto en el cajón, el PNV se dedica directamente a copiar las políticas que otros venimos haciendo desde hace 4 años. Las mismas políticas que el PNV ha estado bloqueando un día sí y otro también.